Y así, amigos, es como la festividad comienza. Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Zuli y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo se encuentran? Espero que se la estén pasando muy bien. Pues amigos míos, el día de hoy los he traído a una celebración mexicana por la víspera de la Semana Santa. Espero que la disfruten conmigo. Ahorita les voy a poner unas tomas más para que vean cómo es que se lleva a cabo esta celebración. Ustedes son los que diseñaron este toro que está aquí atrás, que más bien es un Judas, ¿no? Es un Judas, en sí, aquí en el pueblo se sacan toros y aparte también se sacan Judas, pero este es un Judas. Ya, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un Judas y un toro? El toro solo no explota completamente, el toro lo que avienta son puras corredizas, esa es la gran diferencia. El toro completamente, bueno, el Judas completamente se deshace. Eso sí es, ya, hecho. Y bueno, ¿ustedes cuánto tiempo llevan haciendo esto? Este es nuestro primer año. Es así. Es el primero. Sí. Es el primer año de los bien portados. Ahí para que la recuerden, papá. Los bien portados de coraza, mira. Bien portados. De originarios de Tlaltenco. Ah, chulada, sí. Mira. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esta celebración haciéndose ya en el pueblo? Ya sí, como de los Judas. Unos 20 años, güey. Más o menos, realmente, esto ya es tradición de años. Realmente yo desde que yo estaba pues chiquitito, ahora sí que su casa está aquí enfrente. Siempre han sido los Judas acá y pues fue el primer año que nos aventamos, ¿no? A hacer algo así. La verdad, bandita, todo, gracias a Dios nos salió súper bien. Somos un nuevo grupo y somos el mejor grupo de todos. Vamos con todo. Vamos con todo, papá. No, pues muchas gracias y pues a esperar a las 12, ¿no? Que se truena. Sí, que sí, falta poquito. Ya en este momento van a empezar a colgar el primer Judas para dar inicio a la celebración. Y así, amigos, es como la festividad comienza. He decidido ponerme un paliacate así porque es muy difícil respirar, muy difícil respirar, pero quiero platicarles un poquito del contexto, porque de otra manera pues nada más es gente corriendo detrás de pirotecnia y así, ¿no? Pero no, realmente esto tiene un contexto más allá de... se estarán preguntando, ¿cuál es el contexto? Miren, la hecha aquí está. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pues hay varias versiones, ¿no? De este contexto. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Aquí en el desmadre. ¿Qué tal te la estás pasando? ¡Toda madre! ¡Córrele! No. Hay que tener mucho cuidado porque atrás de nosotros hay un toro enorme que si se llega a prender sería un caos, la neta. Muy difícil apagarlo. Y pues bueno, está, creo que me parece que ese toro es el espectáculo final. Pero bien, amigos, mientras ustedes ven el fondo acá atrás de mí, todo lo que sucede, pues les platico un poquito del origen de esta tradición. Se cree que el origen de la quema de Judas se originó
en la antigua Grecia. En la antigua Grecia. Más tarde se adoptó esta tradición en México, por ahí en la época colonial, para protestar en contra de los españoles y más adelante también para hacer sátira política. Pues el gran momento ha llegado, ya van a prender el toro más grande de todos. Hay un gran número de personas que, pues que no se quieren perder este espectáculo, ¿no? Solo se vive una vez al año y pues no se puede perder. Yo creo que cuando lo prendan yo sí voy a correr porque no quiero quemarme. Estamos bien, hasta el momento no ha pasado nada grave. He visto gente que ya se quemó el cuello, las manos, la cara, la ropa. A mí no me ha pasado nada, entonces así me quiero mantener. Y bien, amigos, da inicio el cierre. Aquí viene. Ay, discúlpeme si llevo feo, pero es que ese... ¡Es cierto! ¡Enorme, enorme, enorme! Wow, miren cómo se pone todo eso, está intenso, está súper intenso. Y bueno, amigos, con la quema de este gran toro de casi 2 metros de altura es que culmina este festejo de la quema de Judas y toros en San Francisco Tlaltenco, en la Ciudad de México. Yo soy Zuli Luis, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete, nos vemos en el próximo.